Bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Este par de días he estado más o menos inactivo, pero bueno, os traigo Call of Duty, Firing Range, Control. El clip ya tiene bastante tiempo, era el control este que pusieron durante un... en alargado, ¿no? Que tenía más tiempo. Y aquí digo, joder, que si no he cogido clase, bueno, que me mate, no pasa nada, cojo la GKS. Creo que cogí la GKS, sí. La GKS, además, este es el momento que todavía se tenía que poner la... solo el camuflaje de pericia, ¿no? El camuflaje este especial de la GKS Unicornio era el que tenía que darte. Entonces, es una partida, yo creo que bastante completa, bastante buena, la verdad. Con esta GKS, que además, esta, si no recuerdo mal, fue la partida que me hizo subir a prestigio maestro, ¿no? Allá cuando te pone, eres maestro de prestigio. Fue esta partida. Así que, para que veáis las rachas, eran, pues, bastante altas todas. O sea, no eran las más altas, creo, pero eran bastante altas, ¿no? Teníamos por ahí 850 puntos el enjambre de drones, creo que era el Mantis, y el avión artillado. O sea, llevaba mucho... mucho poderío de combate, pero no llevaba casi que rachas. Ya no como ahora que llevo... UAV, UAV de respuesta y otra racha de matar, para hacer más puntos. La verdad es que este arma creo que la llevaba, no me acuerdo ni cómo la llevaba, ni nada, ¿no? O sea, a mí estaba muy escondida esa, tío. Bueno, ahí me revienta la cabeza con la Spitfire, normal. Algo muy normal en este juego, ¿no? La Spitfire de esa distancia es como... Te acabo de fundir el cerebro. Creo que la partida es bastante larga, bastante larga. No me acuerdo ni cuánto era. Fíjate, 17 minutos de partida. Pero bueno, hombre, no, mal no está, chavales. Yo creo que mal no está. Más para que veáis el potencial que tenía este subfusil con... con el doble empuñadura es algo salvaje. No le suelo poner en modo operador porque como... las armas de ráfagas no son muy amigas mías. O sea, no soy muy bueno con las armas de ráfagas. Pues... es lo que tiene, ¿no? Estaba aquí, pues yo qué sé, jugando unas partidas for fun, ¿no? A ver si llegaba ya el prestigio maestro de una puta vez. Un globo reactor listo, ahí está. ¡Jo! He tocado a alguien. Joder, es que no se mueve un cagao, tío. Es un subfusil que mata a esa distancia. Creo que llevaba hasta para que las rachas salieran más baratas, incluso. No me asomo ahora. Ahora vamos a apoyar aquí al compañero. Va a subir por arriba, creo. Que me acuerdo que esto. Fíjate, como me dejó 36 de vida. Hay que recular, madre mía. Igual si sale. Ay, gracias por ese. Así es como me gusta más este camuflaje, ¿no? El del dragón. Me gusta más así. Y aquí yo creo que debí ceder la... madre mía, otra vez, chaval. Ya estaba cero en esta partida, fíjate. Ha llovido tiempo ya, ¿eh? Creo que no estaba tampoco... bueno, Outrider seguro que no estaba. Y tampoco estaba... este personaje, joder. Me ha dado duro, ¿eh? Eso yo creo que me ha sido headshot. Bueno, otra vez para el otro lado. 175 puntos para las rachas. 2 minutos. No sé por qué. Ah, bueno. Yo de inspeccionar el arma cuando son así camuflajes guapos. Me mola, mola. Qué recuerdos, macho. No sé. Es una partida bastante curiosa, ¿no? Estaba jugando de solito. Esta es de para que os hagáis la idea, ¿no? Esta partida es de más o menos los mismos días o por ahí. De otra partida está del equipo de 808 bajas, ¿vale? De todo, que jugamos una partida con unos colegas y entre los cuatro que estuvimos jugando, los tres, hicimos 800 kills. Ahí la Spitfire, pues, a esa distancia, pues, te destrozaba. Me jodí porque estaba a puntito del artillado. Y fastidia bastante, tío. Vale, turno 1. Recarga ahí. Fíjate, no estaba ni el parche. Hubo un parche que añadían otro cargador más a todas las armas, ¿no? Que tenías 3 nada más empezar la partida. Y tengo 2. No, tengo 3, espérate. Sí, no, ya estaba ese parche. Porque solo había, solo ahí tengo 3, vale.
Mira, que su fusil te mate así, a esa distancia, me parecía sublime. Y ahora la GKS, así tal cual la llevo yo ahora, tiene que ser bastante, bastante top, ¿no? Bastante dura. Muy mejor. Ah, sí, estaba sacándome desafíos, sí, señor. Dejo de disparar, porque no. Y ahí por daño, yo creo que es por daño por lo que no le termino de matar, pero. ¡Wow! O sea, me estaba haciendo aquí la hostia, ¿no? Y quería guardar las rachas. Quería guardar racha para la siguiente ronda. Para entrarles. Y aquí quería subir la racha para tener prácticamente. Mate, chaval, como que bien mata esta arma, tío. Que bien mataba la GKS. No me acuerdo ni cómo la llevaba. Otro kill. 17 segundos. Pusiendo mucho el respawn. Y creo que me aquí me cobro la vida de la manera más estúpida posible. Habiéndola visto. O sea, es que la estoy viendo ahora. Seguro que no me di cuenta en ese momento. Pero ahora, claro, la ves. Pero muchas cosas que antes no veías, ¿no? Errores. Te fijas más ahora. Así, sin jugar. Me fijaba más en. Ahora vez que veo un gameplay de Black Ops 4, me fijo un poco más en mi mapa. Y hay veces que me doy cuenta de cuando me mandan a matar por la espalda. Tal. Cosas que te vas fijando cada vez que vas jugando más. No, pero bueno. No me acuerdo ni cómo acabó la partida, sinceramente, la verdad. Pero, oye. Hostia, ha tardado muchísimo ese tío en coger y quitar la mira para otro lado. Está esperando ese. Creo que ese es headshot, sí. Oye, van 27-8, no está mal. La verdad. 5 segundos, no me deja tirar rachas. En un paquete de ayuda a ellos, ¿eh? Un segundo. Vale. Madre de Dios, la que he liado ahí, chaval. De la que me he salvado, o sea, he flipado yo en colores y todo. ¡Hostia! Que le mato con el cajón del Mantis. Le mata con el cajón del Mantis, tú. Joder. Qué risa, tú, qué risa. Que le mata con el cajón del Mírate, los Mantis echando hostias. Mírate, y un compañero de mi equipo. Se ha sacado también el artillado, o sea. Madre mía, que como reculé como una ratilla, vamos. Sanguinario, vale, perfecto. Se me muevo bastante decente, yo creo. Espera, aquí. Yo creo que debería aprender de algunos gameplays de cómo moverme realmente bien. Me mató un compañero por la espalda. Enjambre de drones otra vez. La Mantis. Y aquí por tonto, pues me matan. Pudiendo ver perfectamente. Yo creo que. Al borde de la racha, sinceramente. Pero bueno. Mantis 50 bajas, fijaos. Aquí las piñas estas hacían bastante daño, ¿eh? Helicóptero de ataque. Madre mía. ¿Dónde vas tú, guapetón? Joder. Hostia, tú que me han tirado. Sí. O sea, que estamos metidos muy en el respawn suyo. Y la Mantis me ha dando por saco por ahí. 125 puntos. ¿Has visto el bug de la Mantis? Que estaba ahí como haciendo cosas raras con él. Madre mía, tú. Aquí ya ni me lo pienso. Tiro las cosas del tirón y ya está.
No quería acercarme mucho en este momento a las partidas, no quería acercarme mucho a pillar zona. Porque me faltaba un poquito para... Yo vengo aquí un poquito más para tener la racha, ¿no? Para tener ese artillado. Que creo que le saco dos veces consecutivas. Está a punto de sacarme otra vez. Aquí le echo ya cojones. Digo, bueno, en el último tramo de la partida. Ya tengo el porcentaje de camuflaje de la GKS al máximo. Y esos 125 puntos de regalo, que son muy buenos para la racha siguiente. 51-9 en dos rondas. Está bastante bien, la verdad. Para como soy yo de jugador, ¿no? Que no soy gran cosa. Yo creo que está bastante bien esta racha. Está bastante potente, ¿no? Pero bueno, a ver aquí el compañero con el Maddox. J Delgado. Ahí está. Le salvo el culo ahí de una manera, tú. Pero salvaje. Más llevaba, creo que despiadado, ¿eh? Creo que llevaba despiadado el chaval. Pero bueno, defiendo en todas las zonas. Ha habido todo en esta partida, la verdad. Un dragón muy bonito, el camuflaje del dragón. Digo, ¿un Thresher? Digo, ¿cómo se saca con Thresher este tío? Yo sé que está esperando para meterme ahora. Un poquito de perfil por ahí para que os recurren o hagan algo. Disputando zona. Eso, que haga lo suyo, ¿no? Buah. Digo, si me llega a matar ese, en ese momento estaba pensando, te muerdo un ojo, cabrón. 125 puntos, baja en objetivo. Me queda súper poco para la racha. Madre mía, la de balas que falló ahí. Y aquí me pasa, ¿sabes? Que por bajar la racha, ¿no? Por bajar con el stick, con la cruceta, no me curo ahí. Digo, madre mía. Y ahora el momento de lanzar pues a esta racha. Que esta racha, lógicamente, es un poco tostón, ¿no? De ver esta racha. La verdad es que mata muchísimo. Tienes que saber usarla. Creo que fue la segunda vez que me la saqué, creo, o algo así. Así que entre todo lo que tenía por ahí suelto, el enjambre de drones, el mantis, el artillado, ¿no? La 25 baja hasta con el artillado. Prestigio, nivel 55. Madre mía, tú. Es que mola un huevo cuando el... Pues me he quedado aquí. Fíjate, me dejaron 59. Sí que había entrado alguien y me disparó. Recojo esto, recarga. Yo creo que recargo, ¿no? Sí, recargo. Vale, cura. Si te curas. Ay, gracias. Cúrate. El mantis sigue por ahí, macho. Mi mantis sigue por ahí. Corre, compañero. Y aquí creo que se pone a tirar ahí el tío este. El perdedor por dos, fíjate. El mantis, otros dos muertos. 10 puntillos más. La gente estaba ragueando un montón. Yo llevaba me estaba metiendo en un grupo para que no... Para no esto, para no... Para no... Para no escuchar a lo que decían, pues no sé qué estaría diciendo, pero vamos, estábamos pasando por encima de los estos. Y aquí yo esperando, digo, espera un poco. Digo, uy, te muerdo un ojo, colega. Que se mata. Madre mía, qué partida, qué buena partida. Ojo, que veo aquí un punto rojo, digo, está ahí un compañero, ¿cómo puede ser? Me cargo eso y tomar por saco. Y digo, todavía sigue ahí. Menos mal, inexorable racha de 15. Llega la hora. Y creo que no llegan a hacer una ronda. Y no me da tiempo, creo que ni a tirarse a seguir a él. Dejo tocadísimo a ese. Yo los hubiese dejado coger una zona, ¿no? Para prolongar el tiempo.
Ay, aquí ya me da igual todo, me meto a saco, en plan, de ahora, que vayan saliendo. Y aquí me matan con el RPG ya de últimas. Me matan con un segundo RPG, pero vamos. Creo que está bastante bien en la partida, ¿no? Y aquí ya empiezo a tirar yo la racha, pero es eso. Yo me pongo a tirar ya, tiras para allí, a Cuenca o donde fuera. Madre mía. Claro, yo en este momento todavía pensaba que era tipo Lodestar de Black Ops 2, ¿vale? O sea, que había que dirigir las cosas. Entonces, por eso giraba en plan así, tan, no sé, tan arcaico, ¿no? Tan. Esto, pero vamos, la racha es muy buena. Digo, ¿dónde está la gente, tío? Que no veo nada. Partida completada. Y ahí veis también el camuflaje, 93 a 10. Yo creo que está bastante bien, 9.3 de proporción. Vamos, aquí vamos otra vez a la J Delgado 7 con su killcam. La verdad, pues está bien, hombre, está bien. Yo creo que la partida puede ser, ha sido bastante interesante, ¿no? De hace tiempo ya. Pero, hombre, siempre se agradece, ¿no? Una partida de ese estilo, yo creo. Aquí le costó apuntar al tío este, pero al final le dio un mochazo que flipas. Pero bueno, cosas que pasan en Call of Duty, ¿no? Este mundillo es así, ¿no? Call of Duty tiene siempre algo especial, esta saga de videojuegos. Que a ver qué pasa este año. Yo de momento me reservo. Me reservo, me espero. Pero bueno, vamos a ver ahora la lista de partida. Con esto subí a nivel 55. Al último nivel de prestigio 10. Antes de llegar a prestigio maestro. Y ahí está, pues todos los desafíos que había subido de nivel, que había acercado y todo el rollo. Entonces yo creo que estaba bastante, bastante guapo, ¿no? Tenemos un inexorable, una racha de 10. Solo se cargaron 3 de estos, 93.10. El que más me mató fue 5 veces, que es Xbox, su insignia de clan. Pero bueno, no estuvo mala partida. Venga, chicos, nos vemos en la próxima. Adiós.